Je me sens du marbalseuse à rien. Et en el día anterior estuvieron Hablando acerca de un padecimiento archiconocido, son aquellas alteraciones genéticas en un determinado cromosoma, concreto el 21, son el síndrome de Down. Y hablamos con una profesional gran conocedora de, de, este, de este tipo de. No vamos a llamarles en pacientes, pero sí de estas personas que tienen esta alteración genética. Sí. Se trata de Doña Trinidad Escobar Díaz, es la presidenta de la Asociación del Síndrome de Down Toledo y con ella estuvimos hablando de determinados temas. Hoy vamos a tocar más el tema de la educación y cómo puede ayudar esta asociación a conocer las distintas posibilidades de defensa ante determinadas circunstancias de las personas que tienen este padecimiento. Como siempre, yo voy a empezar por esas noticias médicas que creo que tienen interés por saber qué se hace en otros sitios del mundo o conocer realmente nuevos padecimientos y nuevas técnicas médicas. Empezamos el programa. La innovación en las tecnologías de diálisis mejora los tratamientos en pacientes con enfermedades renales. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio que revela que estas tecnologías permiten un incremento de la eficiencia y sostenibilidad del sistema, así como una mayor personalización del cuidado de estos pacientes. Jaime del Barrio, Senior Advisor en Ernest Young, elaborador del informe, y Margarita Alfonsel, Secretaria General de FENIN, lo comentan. Ponemos en valor que la utilización de estas nuevas tecnologías en la diálisis mejora en resultados en salud eh, el pronóstico y la evolución de los pacientes con, con enfermedad renal crónica. Hay más de 55.000 pacientes que reciben un tratamiento renal sustitutivo y casi el 50%, es decir, cerca de 30.000 pacientes, se mantienen con vida gracias a los tratamientos de diálisis. La utilización de los nuevos dispositivos debe ir siempre acompañada de una formación adecuada y necesaria para todos los profesionales. Los biosensores, los monitores de hemodiálisis o el tratamiento de agua son algunas de las tecnologías que, entre otros beneficios, reducen en un 30% la mortalidad global por esta enfermedad y un 22% el riesgo de hospitalizaciones. José Javier Castro Deza, secretario general de Sanidad y Consumo, destaca su importancia de cara al futuro. Si el siglo XX ha sido el siglo de los medicamentos, de los grandes avances, de las nuevas moléculas, para mí el siglo XXI va a ser el desarrollo de las tecnologías sanitarias, vamos a asistir a nuevos mundos, no es que el Sistema Nacional de Salud tiene que estar preparado, y tiene que estar preparado no solamente desde el desarrollo tecnológico como tal, sino también de factores como eficacia o efectividad, seguridad. Gracias a esta innovación se podrá combatir de una manera más eficiente y segura la enfermedad renal crónica que afecta aproximadamente al 10% de la población y es la octava causa de mortalidad en España. El 80% de las embarazadas se vacuna frente a la tosferina. Este ha sido uno de los datos más destacados en Hablando del hoy y del mañana en vacunación, una jornada centrada en cómo actuar ante la gripe y la tosferina. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Amos García Rojas, y el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, David Moreno, detallan la importancia de estas dos vacunas. De alguna manera yo creo que tenemos que reforzar la idea de que eh, la vacunación frente a la gripe en la mujer embarazada es una estrategia clave desde una perspectiva de salud pública. Queremos mejorar y aumentar las coberturas vacunales en la embarazada, es decir, queremos que se vacunen más embarazadas que las que se vacunan frente a estas dos infecciones para proteger mejor al niño en los primeros meses de vida. Durante el evento organizado por Sanofi Pasteur se ha advertido sobre el riesgo de que enfermedades que parecen erradicadas resurjan como el sarampión o la difteria y se ha insistido en no bajar la guardia en las coberturas vacunales. La directora general de la compañía farmacéutica en España y Portugal, Cristina Lines, comenta algunas de las investigaciones que están desarrollando. Estamos también investigando una vacuna para la meningitis que cobre cuatro. Tipos de, de, de meningitis, la ACWY, y también estamos investigando nuevas vacunas de, de gripe. Diferentes vacunas con el objetivo común de prevenir la incidencia y la gravedad de las enfermedades. A continuar conociendo este determinado padecimiento tan singular que es el síndrome de Down. Vamos a conocer eh, por parte de la presidenta de la Asociación de Síndrome de Down de Toledo, doña Trinidad Escobar Díaz, ¿qué se puede, cómo se puede ayudar desde el punto de vista educacional a estos seres que tienen este tipo de padecimiento. Ya hablamos el otro día de determinadas cuestiones, hoy vamos a tomar el tema de la formación en concreto. Eh, doña Trinidad, Bienvenida, ¿me permite usted que la siga tutoreando. Hombre, claro que sí, yo encantada de volver a estar aquí contigo otra vez y hablar. Pues muchísimas gracias, señoridad, por haber venido a mi llamada, porque creo que además es un tema muy interesante. Sí que lo es, sí. Sobre todo aquellas personas que tienen un determinado ser con estas características, pues las dudas, siempre eh, decía un filósofo joven... Eh, filósofo del siglo XVIII, que la duda era antivital, no se puede vivir con una duda. Entonces, lógicamente, el abrir el camino a sacar ese, esa duda, lógicamente ayuda mucho, muchísimo a los padres que viven esas circunstancias tan sumamente estresantes. Eh, ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad de estas características en el plan educativo actual? Trinidad. Bueno, pues eh, la situación que tenemos eh, está bien, pero hay que mejorarla. Todo se puede mejorar. Eh, por si la gente no lo sabe, las personas que tienen una discapacidad no titulan. Sí. Al hacerse una adaptación curricular, esas personas no pueden tener el título de la ESO eh, como lo tiene mucha gente o cualquier otro título. ¿Qué pasa? Que es un camino largo, es un camino difícil porque mmm, las personas con discapacidad intelectual, ¿por qué no pueden tener un título? Aunque se adapte curricularmente. Si se adapta curricularmente y se llega a esos objetivos que se han marcado con la, con la adaptación, no van a tener el título. No tener el título te corta a una inserción laboral. Lógico. Eh, las oposiciones, hay oposiciones adaptadas, pero si no tienes el título de la ESO. Tienes un límite. Claro, no te puedes presentar, tienes que tener el título. ¿Qué pasa? Que. Hay que luchar para que las adaptaciones curriculares titulen. Uh -huh. Y eso eh, las asociaciones estamos luchando, pero las normas, las leyes vienen desde arriba. Uh -huh. Si desde arriba no se conciencian los políticos que tienen que hacer unas políticas con unas leyes adaptadas a las personas con discapacidad, yo me puedo estar esforzando toda la vida para que mi hija aprenda a leer, a escribir, aprenda matemáticas, a multiplicar. Pero si luego, cuando termina su etapa educativa a los 16 años, a los 18 se corta, ¿qué hago con ella? Uh -huh. ¿Qué hacemos con las personas con discapacidad? ¿Nos la llevamos a nuestra casa y cortamos su vida? No. Si desde que nacen las personas con discapacidad nos están diciendo desde todos los sectores que hay que incluir a las personas con discapacidad en la sociedad, que no tenemos que excluir, que tenemos que ser iguales, intentar ser iguales totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que desde abajo es fácil, no fácil, es más fácil. ¿Por qué? Porque los, los maestros, hago la diferencia entre maestros y profesores, uh -huh. que no todo el mundo lo tiene claro. El maestro estudia, bueno, en su facultad de magisterio, de educación de educación y se le dan una serie de asignaturas, psicología, pedagogía, pero no se le enseña al futuro maestro que va a tener que trabajar con personas con discapacidad. Hay especialidades, lógicamente, pero el tutor es el que va a llevar el peso de la clase y donde realmente el niño va a estar. Ese tutor, si es un buen tutor y está implicado con la clase, va a tirar con la persona con discapacidad y con el resto de la clase. Pero si ese tutor está perdido desde el minuto uno y ve un impedimento en verde de eh, algo que complemente y enriquezca la clase, ¿qué pasa? Pues que el niño desde las primeras etapas va a estar apartado. Seguimos avanzando en el sistema educativo, como me has preguntado. Los chicos van saltando las clases y con las adaptaciones que tienen van cumpliendo sus objetivos. Terminan la educación secundaria, la educación obligatoria. Saltamos al instituto. Uh -huh. Si el salto al instituto es difícil para una persona que no tiene discapacidad, imagínate para la persona con discapacidad. Ahí ya no, no habla de maestros. Entonces valoraciones diferentes. Quiero decir, en esta actitud que me, me, me está, en, verdaderamente yo no conocía este tema. Es no muy ni te mucha gente. Es muy interesante, efectivamente, porque lógicamente es una contradicción el hecho que se está diciendo que vamos a integrarlos, vamos a facilitarles y luego no se da una cualificación suficiente para poder continuar escalón a escalón, aunque pueda ser un nivel un poquito más inferior. Claro, claro que el nivel es más bajo, lógicamente. Eh... Tenemos que partir de la base y los padres tienen que tener claro la situación de su hijo. Que partimos de una discapacidad intelectual, igual que lo de un superdotado, también tiene un problema un los problema. padres cuando tienen unas altas capacidades. Yo, mi hija, no tengo un problema porque tenga una discapacidad. Sé que tengo que trabajar más y en el centro educativo en el que vaya, como te dije en el otro programa, hay eh, equipos de orientación que van a ayudar a mi hija a pasar por todas las dificultades que el sistema educativo nos ponga. Pero si tenemos un sistema educativo que las leyes siguen ancladas en el pasado, entonces no vamos avanzando. Queremos inclusión y no formamos a los profesores ni decimos lo que es la inclusión. Pasamos de la integración a la inclusión y luego vendrá... ¿Pepito no o Juanito? Existen, eh, sitios de educación especial en concreto, porque sí. lógicamente estás diciendo integrar en la clase, lógicamente, para determinados profesionales, maestros o profesores, no sé cuál es la diferencia que tú tienes. Ahora te digo, yo cuál es la diferencia. <laughs> eh, entonces, en ese punto, lógicamente, cuando uno van a un nivel y otro van a otro, yo sé que eso es difícil de controlar. Exactamente. Eh, por eso creo que debiera haber una actitud especial o con pedagogos de determinadas características para que llevaran esto, ¿no? A a ver, el, el centro educativo tiene su equipo de orientación que está para ayudar y reforzar a la, la figura del tutor que tiene en la clase. El tutor, el tutor ha estudiado magisterio, no ha estudiado educación especial. Que desde las universidades hay que trabajar para formar a los futuros maestros. Profesores es el licenciado. Uh -huh. El licenciado no es el maestro. El licenciado está en un instituto. El maestro no puede dar clases en un instituto. Entonces, el licenciado, tú has estudiado medicina pero el que estudia matemáticas pura no le enseñan cómo tiene que educar en un instituto. Este señor se prepara una posición, uh -huh. va a un instituto, pero nadie le prepara para, para tener un, un hijo con discapacidad, para tratar de tener un sobre chico materia, con discapacidad. Sí. Claro, sobre, sobre la, materia. la materia será el mejor, yo no lo dudo, será el mejor matemático para dar matemáticas, pero a lo mejor no es el mejor matemático para tener una persona con discapacidad dentro del aula. Y entonces eso es lo que nos debemos de plantear, dar mucho más apoyos. Eh, el instituto también enriquece a las personas con discapacidad. Uh -huh. Y ahí eso es una caballa, un caballo de batalla grandísimo, porque el fracaso es tremendo. ¿Y entonces qué pasa? Que cuando terminas la obligatoria, ¿dónde terminas? En cursos de formación, para eso está la asociación, tenemos muchos cursos eh, que estamos constantemente intentando eh, que nuestros chicos se vayan formando en nuevas tecnologías, cursos de hostelería, cursos de comercio porque la, la determinada formación profesional claro para tener exactamente una la formación profesional claro. a, ahora bueno pues hay una experiencia piloto en un instituto por fin ya aquí en la región y entonces bueno pues ahí hay una rama de la formación profesional en la que pueden acudir no. nuestros chicos pero que esto hay que apostar no y hay es que tirarse fácil, la entonces. piscina no no es fácil no es fácil hay que tirarse la piscina y tienen que eh, cortar ya la barrera y ver que con formación y formación específica. Que luego hay centros de educación especial que por las circunstancias de, de, de cada persona a lo mejor terminan allí, pero eh, que no ese es el camino. El camino es eh, escuelas ordinarias donde estén nuestros chicos uh -huh. incluidos y que no les excluyan. Que el que toma la opción de la educación especial está estupenda y muy bien porque hay muy buenos profesionales en la educación especial. Pero el camino de la inclusión no es eso, es otro camino. El camino de la formación profesional. Claro, por eso en las universidades hay que formar, formar, pero no para dar clases solo a listos. Uh -huh. Hay que dar clase a todo el mundo, a los que tienen altas capacidades, medias y bajas. Y entonces eso es lo que tenemos que tener claro y que la clase política tiene que apostar por esto, porque somos diversos. Lógico. No todos tenemos la misma inteligencia. Hombre, exactamente. Y es que también, como está haciendo referencia a este tipo de, de afectación, de este síndrome en concreto, hay grados también. Hay, bueno, lógicamente, de el, eso de los grados... no se puede limitar. No, no, pero yo creo que no se puede limitar, igual que a mí. Yo a lo mejor he llegado al médico, pero a lo mejor tenía capacidad auxiliar. No, Depende no. de mi grado de preparación. Bueno, de, una cosa son los grados de preparación que tengas y otra cosa es el tabú y ese mito de que los síndromes de Down tienen grados. O afecciones. No, eh, pues eso, lo No, que bueno, pues te lo aclaro. Eh, yo. Aquí se habla de capacidades, uh -huh. no se habla de grados profundos como había antes. Bien dicho. Claro, aquí hay capacidades. Eh, según vayas en tu vida, tus capacidades irán aumentando, pero eso es el grado de implicación de la familia y del trabajo que tengamos con cualquier persona. Porque el que tiene una discapacidad, hay que trabajar más. Para que sus capacidades las potenciemos más. Uh -huh. eh, una persona sin discapacidad va a tener la vida más fácil porque él solo va a ir abriéndose su camino. A la persona con discapacidad hay que abrirla el camino y ayudarla a que ese camino sea fácil y llano. Porque si vamos poniendo piedras, es muy difícil que lleguemos a una inserción sí, laboral. Eso es lo que decíamos al principio. Exactamente, porque lo que quiere la asociación es que después de una buena formación, hay una buena inserción laboral. ¿Qué pasa que la inserción laboral es bueno otro muro gigante? No todos los empresarios están dispuestos a tener en sus puestos a personas con discapacidad y eso que tienen bonificaciones en la seguridad social. <laughs> ¿Me entiendes? O sea que es que eh, la educación es difícil, pero no imposible. Yo creo que poco a poco iremos trabajando y bueno pues creo que al final la sociedad te va diciendo lo que quiere. Y no queremos altos, guapos y rubios. Yo no quiero eso yo quiero ver gente más bajita, distinta, pelirroja, exactamente. <laughs> y trabajadores son los mejores, sí, por eso, son sí. los mejores. Por eso sí. insisto, porque son los realmente los que se entregan a, al trabajo y sin tener ningún tipo de filtros. Que hablábamos de, sí, de ahora voy a descansar un poquito, voy a mirar cómo no, trabaja no, otro. No no, 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 ellos no. Efectivamente. No. Estamos hablando de la educación de este tipo, de estas características, subiendo distintos niveles. De la universidad hablamos algo de este tema porque tampoco bueno. me lo está poniendo muy complicado. Bueno, pues la novela. Universidad, eso es ya el escalón más alto que hay en la universidad que llegan los elegidos. Pablo Pineda, que hablas, habrás oído hablar de él, sí. bueno, pues fue el primer licenciado en España, el primero que tiene una carrera, y bueno, pues eh, poco más. Las universidades, pues tampoco. Es verdad que las universidades, sobre todo aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, se está volcando mucho con las asociaciones para que vayan, demos charlas y bueno, pues para que los futuros, eh, ya no solo maestros, fisioterapeutas que se utilizan en la atención temprana, enfermeros, médicos, sepan, los médicos cómo dar la primera noticia que también es importante y no hemos hablado de ese tema que es muy eso importante, es muy importante cuando tú vas a tener un hijo los enfermeros eh, no entrar por la puerta de la seguridad social y que a tu hijo con discapacidad estén pinchándole constantemente porque se piensen que eso es algo raro no eh, una persona con una discapacidad tiene las mismas enfermedades bueno, el que padre, tienes tú tiene, claro decíamos en el programa anterior que los padres, cuando le comunican este padecimiento, pues lógicamente se les viene el mundo encima. Hombre, claro que se te Entonces, viene el mundo encima. La posibilidad de hablar con el profesional médico primero para que tenga tiempo suficiente para explicarle las consecuencias, causas, motivos, todo lo que pueda alrededor y posteriormente la asociación, eso es muy interesante. Pues hombre, yo te puedo contar mi experiencia personal, que no fue del todo agradable, uh -huh. porque saber dar una noticia así, los médicos estáis preparados para dar noticias. Eh, porque es verdad, tienes al paciente delante y le tienes que decir eh, si se va a morir, no se va a morir, o le tienes que amputar una pierna. Pero cuando tú estás embarazada, como fue mi caso, y no sabíamos que mi hija Claudia tenía síndrome de Down, vas a, te pones de parto, vas al hospital y todo es un parto normal, hasta que nace tu hija. Uh -huh. Yo tuve la peculiaridad que bueno pues que Claudia nació en la sala de dilatación, no me dio tiempo de llegar al paritorio por ser el tercer hijo, por las circunstancias y bueno pues me la dieron y se la llevaron. Y entonces eh, pasaban las horas, me pasaron al quirófano para sacarme la placenta y tal y como yo ya he tenido dos hijos, yo sé lo que es tener un bebé. Entonces allí no estaba mi marido, allí no había nadie. Yo veía que las enfermeras entraban y salían y nadie me decía nada. Yo preguntaba por mi hija, bueno, es que ha tenido bajo peso. Y yo decía, no, mi hija no ha tenido bajo peso, me tenéis que decir qué es lo que está pasando con mi hija. A mí me volvieron a llevar a la sala, pasaban las horas, pasaban las horas y nadie, nadie. Yo preguntaba, ¿y entonces qué pasa? ¿Tú qué piensas? Que, hay algún problema. que mi hija ha fallecido o que tiene un problema grave, que no me lo quieren decir. Y entonces cuando ya piensas que algo grave pasa, aparece tu marido. Abre la puerta y te dice, reventado de dolor, te dice que la niña tiene síndrome de edad. Eh, no me quiero emocionar con esto, pero ¿sabes lo que pasa? Que aunque han pasado cinco años... Ese momento no lo voy a borrar nunca de mi memoria. Porque... Lógico, hablamos el primer día. No quiero sí, que Sí, no, 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 no. Pero este si punto. no lloro por pena ni por nada porque no, no te, te, te dije en el nada. otro programa eh, que mi hija es lo mejor que me pasa y lloro de felicidad muchas veces. Pero eh, ver a tu marido eh, sin saber que tu hija tiene síndrome de Down que lo desconocido, como has dicho tú, lo desconocido es gigante, porque tú tienes unas expectativas con tus hijos altísimas y tú no piensas que nada les puede pasar en este mundo, nada. Para eso está el padre. Y la Exactamente, madre. que me corten a mí los brazos antes de que a mi hijo le pase algo. Entonces, pues se te viene el mundo de encima, eh, pasas unos momentos duros, allí nadie te dice nada. Eh, cuando te suben a la planta y bueno, te, te dicen que creen que tiene síndrome de Down, lógicamente ellos... Eh, hasta no, que nos les hacen una serie de pruebas, no te verifica 100%. Yo en ese punto era lo que te sí, iba a decir, sí. Que lógicamente, lanzar una cosa de estas características sí, no, sin una asegura. seguridad no, no, es no, no, tanto. Yo no es que defienda la clase médica, pero no, lógicamente, no. yo si hubiera una noticia y voy a dar que preocupar, primero me voy a asegurar mucho de ello. Así y es. tú sabes que es necesario hacer una determinada pruebas, sí, Y eso. no solamente las físicas, sino también las químicas de laboratorio eso para es, determinar. Eso, eso, eso. Entonces, vamos a dar como bueno para que no sufra más que no tiene que sufrir no, porque si afortunadamente no sufro. no sufro porque fíjate la tienes en casa sí. y es la que más te quiere eh, bueno a insistir. me quieren todo por igual no sé si vas a ver pero <laughs> bueno, que pase para mi pato la vida también es verdad o sea, me aunque me digan en la asociación no 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 para mi pato la vida yo mis otros hijos se casarán y a saber con quién dónde van o dónde no van feliz? pero ella no la voy a perder de los ojos eso la tienes toda la vida en tu casa y además queriéndote como nadie te lo digo yo sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Eh, vamos a cambiar de tema si te parece porque sí. en... en en cuanto a los derechos personales de estas personas que tienen estos padecimientos, eh, ¿cómo está la situación eh, en los derechos personales adquiridos pues hombre, que pueden tener en, pues el, hombre, en el momento social? Hombre, pues los derechos tienen que ser exactamente iguales. Tú date cuenta que lo único que pasa, que derecho al voto, una serie de cosas que yo digo, Dios mío, de mi vida que se da por hecho, que, que todos tenemos que tener los mismos derechos y es por lo que tenemos que luchar. Da igual la condición. Eh, cuando la raza negra, fíjate, y, y ahora es que hay que luchar por todo y nosotros desde la asociación pues desde luego vamos a luchar para que mi hija pueda votar libremente, para que pueda tener, bueno, para que ella pueda decidir uh -huh. lo que quiera, porque eso es otro tema también, bueno, pues la capacidad de decidir, cuando son más adultos, cuando no, o sea, que eso es para otro programa, Ajá. cuando quieras. Eh, en este caso, cuando el ciudadano lógicamente de a pie, nos vemos muy limitados a tomar actitudes en determinadas circunstancias y ante este padecimiento en concreto, ¿qué podemos hacer para mejorar la inclusión de estos seres de esta especie especial de bueno, seres? especie especial, parece que estás hablando del lince ibérico. <risa> <risa> Me casi. No, <laughs> escucha. Ya, sabe, ya lo sé, lo enfermedad. sé, yo por eso te gasto la broma del lince ibérico, pero que <laughs> <laughs> Nada, si no hay que hacer nada especial, ya te lo he dicho, creo que hay que eh, la discapacidad no hay que verla como tal, sino que hay que ver eh, la realidad de la vida, la calidad de vida que quieres para una persona y eso es por lo que hay que luchar, por una buena calidad de vida y porque no haya diferencias, que la inclusión sea una realidad, que no hay que excluir por ninguna condición, y eso es por lo que tenemos que luchar. O sea, la colaboración que podemos hacer es mantenernos al margen. Al margen no, implicarse tu vida normal nada más que con una persona. No hay que hacer nada diferente. Hay que hacer tu vida normal, con discapacidad o sin discapacidad alrededor. Eh, que si vas al banco, me encantaría que cuando fueses al banco el que te atendiera en la caja fuera una persona con discapacidad. Por eso hay que luchar para que la gente no vea diferencia donde no la hay. Y que ver a personas con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad no te haga volverte para ver, ay mira, no, que se vea de la manera más natural. Uh -huh. Eh, si tú hubieras conocido mmm, a, previo, tú has explicado tu caso en concreto, hablando de que fue una cosa que no la esperabas, lógicamente más efecto, más sí, efecto, sí. porque no es lo mismo como cuando ya vienes preparado y has claro, tomado una claro. decisión, porque lógicamente esto está por decreto decidido cuando se tiene y cuando no se tiene, ¿no? Es, ¿Cuál es sí, la sí. normativa que existe? Bueno, eh, médicamente lo sabes tú mejor que yo, o sea... El aborto tiene unas reglas y unas normas, y entonces, bueno, pues eh, el síndrome de Down se ve con una prueba que te haces. Y entonces, bueno, pues lo ves. Antes pasas unos cortes, el triple screen, el pliegue nucal. Bueno, pues hay una serie de, de pruebas que tú vas pasando. Y bueno, pues lo de la miocentesis es libre. Y si quieres, te la haces, no, no te la haces. Yo no me la hice, y entonces eso es lo único que te verifica que tu hijo tiene síndrome de Down. Eh, yo lo que diría que la persona que se entere que va a tener un hijo con síndrome de Down y quiere tenerlo, que vaya a la asociación y que pida asesoramiento, porque es importante. Yo me enteré en el parto y al día siguiente de haber nacido a mi hija llamamos a la asociación porque creíamos que teníamos que tener ayuda desde el minuto uno que nació. Cuando tú estás embarazada, pues con mucho más motivo, saber la persona que va a venir al mundo, lo que puede pasar, si te puede tener alguna afección coronaria y bueno, pues orientarte y ver a otras familias, uh -huh. que eso es muy importante. muy importante. Que vean a otras familias cuál es su vida con una persona con síndrome de Down. Entonces vamos a cerrar, si te parece, eh, comunicando a las personas que tanto pre como post, quiero decir, pre... Eh, parto y postparto tengan un caso de estas características que consulte siempre con la asociación que le va realmente claro. informar de las mejores posibilidades e inclusive conocerle mejor las condiciones claro que en sí. que puede venir. Este, Eso es, si este la persona sea. que está embarazada y decide tener el hijo con síndrome de Down, que se ponga en contacto con nosotros que bueno, hay adopciones. Sí, claro, hay un programa de adopción a través de Down España, tenemos un programa de adopción. Y bueno, pues ahí estamos ansiosos de familias Exacto. que quieran adoptar a chicos con Esto discapacidad. Es lo que sí, hay, dentro de Down España está el programa de adopciones solo de, de personas con Down. Pero luego hay otro programa de adopciones a través de la Junta con cualquier tipo de discapacidad. Que bueno, pues es, hay niños que están deseando ser adoptados por parejas. Y yo no me canso de decirlo, bueno, pues que ahí está la puerta abierta para todo el que quiera. Y si estás embarazada y tú decides tenerlo. Las puertas de la asociación igualmente están abiertas para asesorar y sobre todo conocer otras familias, que eso es lo importante, Correcto. ver lo que es la vida de una familia con un niño con síndrome de Down. Y el que lo tiene, pues que venga directamente. Evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias Trinidad, es un no, placer hablar contigo. Yo he aprendido muchísimo Amorino. de qué es lo que debo de hacer, si tengo yo algún problemita de estas características. Te pasa vale, por allí. Exactamente, lo primero que voy a hacer es hablar contigo para que me aconsejes que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido al programa. A ti. Continuaremos con, con este tema que creo que es interesante de dar conocimiento para estas personas que tienen familiares con estas características. Yo te lo agradezco un montón porque que me hayas abierto tu espacio para que mi asociación entre. Para mí ha sido un placer y que la gente conozca el síndrome de Down, pues mucho más y que no nos vea pues eso como bichos raros, que eso es lo importante. No lo, no lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Trinidad.